Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Rodolfo del Prado y el día de hoy he venido pues súper contento y feliz de la vida. Es sábado y cuando es sábado tu cuerpo lo sabe. Pero, ¿de qué vale que tu cuerpo lo sabe si todo está cerrado? Sí pues, todo está cerrado. Y cuando todo está cerrado ya tú agarras y dices, ¿ahora dónde me voy? Ay, no, me quedo viendo Netflix. Pero le doy una solución a todos, ¿no? Agarren, siéntense un ratito, cojan su vaso de leche. Mire, escuchen porque yo lo hago. Cojan su vaso de leche, si gusta le echan Milo, pero ya depende de ustedes. Su vasito de leche y cojan su galleta Oreo. Muy cerca de ti. Comenzá a coger tu galleta Oreo, siéntate frente a tu televisor y comienza a ver una película en Netflix. ¿Por qué no puedes ir a bailar? O agarra tu mamadera y te pones a tomar la tetilla. El día de hoy he venido vestido así a lo Cristian Castro. Hoy yo estoy promocionando a Cristian Castro desde hace tiempo, ¿no? Así como también a Olga Tañón con sus fajas superpoderosas. ¿Verdad? Hablando de Olga Tañón, vayan a comprar las fajas de Olga Tañón que tienen un precio súper espectacular. El día de hoy he venido con un polo. ¿Qué color es este? A ver. Creo que es turquesa, ¿no? Allá, ¿qué color lo verán? O celeste. Bueno, alguna vez se ve turquesa, otra celeste. Yo soy daltónico. Estoy con un polo cat. ¿No? Ayer salí con mi virí. Y hay algunas personas que, wow, qué lindo te queda, qué bien. Claro, yo hago ejercicio. Me tiene que quedar bien. Pero, en fin, espero que me hayan recomendado una crema para ese spray que es para pintar el cuerpo, para emparejarme, por favor, espero eso. El día de hoy quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita, número uno. Número dos, también quiero que me apoyen con los comerciales, me está picando la pulga, así que de la pancha es. Panchita, a ver, pásame la pancha, Juanita. Pásame la pancha, Juanita, por favor. Juanita, pásame la panchita. Quiero también invitar a todas aquellas personas que se suscriban a mi canal, que accionen la campanita y que le den un like, por supuesto. De esa manera no se pierde el canal por nada del mundo. Y acá tenemos a Panchuski. Ah, bien para acá, mi amor. Miren a mi Panchuski. Ay, sí, qué linda que es. Ay, mi bebita, qué bebita. Mira, ella se duerme, mira. Chu, 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 churu, chu, 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 chu. Duérmete, niño, duérmete ya. Que viene Coco y te comerá. Ay, ella es una bebita de Rodolfo de Prado, ¿no? Así se echa. Y yo le hago así su pancita. Y mire cómo se queda, ve. Ella se queda así patas para arriba, mi bebita chiquitita. Oh, qué linda mi gatita bebé. Ah, ya. Ahora mire, manda saludos a la plataforma. A ver ahí a la gente, ya. Eso, mueve la colita, chi, 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 mueve la colita, no, 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 oh, ya, ¿quieres bajar? Ya, bájate. Ah, ya está, mi panchis, ah, sí, linda mi panchita. El día de hoy, amigos que están ahí en esa plataforma, vamos a hablar de Laura Zapata. Ahí está Laurita Zapata, ya prácticamente ya la desconocemos a la mujer. Parece que se está volviendo loca. ¿Se acuerda que Thalía era la que salía en su novela María Mercedes, ¿no? Y la Laura Zapata, pues, comenzaba a decir, está loca. Yo creo que la loca es la Laura Zapata. ¿Qué ha pasado con Laura Zapata? Laura Zapata salió como una histérica gritando a los cinco vientos, ¿no? Que la abuela de ella de 103 años había sido maltratada, perjudicada en aquel lugar, en aquel asilo, donde le habían destrozado la vida a la pobre abuelita. Le habían hecho 9 huecos allí, ¿no? Y Laura Zapata movió cielo y tierra juntamente con Thalía para cerrar aquel hotel, ¿no? Porque era un hotel, dice, ¿no? Y Laura Zapata ha sido amenazada. Laura Zapata ha sido... La han llamado por teléfono a la condenada. Me imagino yo. ¿Aló? ¿Aló, quién habla? Laura Zapata, por supuesto, ha dicho ella, ¿no? En eso le ha dicho... O sea, la amenazaron. Y ella ha dicho, disculpe, soy Malvina. Se han equivocado de teléfono.
Ay, santo Dios, la han amenazado a Laura Zapata. No solamente la han amenazado por teléfono y en las redes sociales, y ella ha comenzado pues a criticar fuertemente que aquel cobarde que me ha comenzado a amenazar no ha mostrado su cara ni su fotografía, porque si mostrara su cara y su fotografía, yo tomaría las armas, ¿cómo se puede decir, no? Tomaría el toro por las astas, ¿no? Y es así, en esta plataforma del YouTube, muchas veces la gente te amenaza, se esconde tras perfiles falsos y no tienen el coraje de comenzar a salir a decirte en tu cara, face to face, como el coraje que tiene Rodolfo del Prado, ¿no? Rodolfo del Prado tiene el coraje, las pelotas bien puestas y sale a decirle a la gente lo que quiere. No se esconde detrás de una publicación ¿cómo se dice? Un correo, eso que ahí, ¿no? Y comienza a insultar o a ofender. Eso lo dejamos para la Carolina Sandoval, según lo que dice la mala lenguas. Entonces, Laura Zapata con Thalía aparentemente mandaron a clausurar el telo. Y no el telo donde se va a hacer chacachaca. No el telo donde se van a cachar, ¿no? Ahí no. Sino al telo donde estaban los ancianos. Esto ha generado, pues, de que todo el mundo se vaya contra Laura Zapata. Y dicen que cuando la llevó a ese lugar donde se iba a quedar a dormir, pues, las 24 horas, la pobre anciana, dicen que ella tenía que ponerle a la enfermera. O sea, la enfermera no venía incluida dentro del paquete, ¿no? Los huecos que le hicieron a la señora tampoco estaban incluidos dentro del paquete. Era una super promoción de hotel, cama, paseos y todo lo demás, y no era una promoción como enfermera incluida. Cuestión que aparentemente los huecos que tuvo la señora, las heridas que tuvo en su cuerpo y todo lo demás, fueron provocados por la enfermera que ella contrató. Una enfermera que la dejaron hacer lo que se le dio la gana, por la simple y sencilla razón, digo yo, desde acá me estoy tratando de entender, que la dejaron ser, o sea, vino la pandemia, se olvidaron de la abuela, la dejaron allí tirada, no les importó absolutamente nada, la enfermera hizo lo que le dio la gana, si de repente, ¿qué sabes? Ni siquiera fue a trabajar, digo yo, ¿no? La dejó ahí tirada la señora Díaz y no la atendían y pasó lo que pasó. Entonces, pero ella como le hizo la culpa a aquel asilo, que era hotel, donde todo el mundo entraba y salía a pasear antes de la pandemia, y que era un asilo bien, ¿no? Para gente bien. Al final, todo el mundo se le fue encima. Ella se fue al asilo para limpiarse de polvo y paja, ¿no? Y para comenzar a... Ella, ¿cómo es, no? Mete la pata sobre el charco y después quiere comenzar a limpiarse la pata que la tiene toda embarrada allí. Y ella lo grabó a una de las personas que trabajaban en ese asilo, me imagino que yo era el representante, y le grabó un audio. Seguramente para decir, ¿no? Me voy a limpiar con este audio de polvo y paja. Y ahí en el audio le dice al hombre, usted me dijo de que, más o menos le dijo así, usted me dijo que no incluía a la enfermera, que yo tenía que tener una enfermera. Bueno, ya, sí, te lo dijo. ¿Y cuál es el problema? No entiendo. ¿De qué manera te vas a defender con el audio? ¿De qué manera tú vas a comenzar a limpiarte la cara con el audio? Si te lo dijeron, te lo dijeron. Y no te lo dijeron a ti, le dijeron a las 54 personas que tenían adentro un familiar, sino que esas personas que tuvieron a sus familiares allá adentro consiguieron a una enfermera pues prácticamente ejemplar, o tú las conseguiste dos por uno, mamacita. Le dijiste a Thalía, eso cuesta $500,000. Y le dices un cuarto y el otro cuarto te lo metiste al bolsillo. Como a ti te acusan de todo, yo puedo pensar desde acá sin confirmar que fue así. Puede ser, ¿no? Porque, pero los 45 familiares se le fueron a la yugular a ella. Y ahora lo que quieren es demandarla, claro, porque han tenido que cargar con el muerto y se lo han tenido que llevar a su casa. Y ahí lo han tenido, esas 54 personas que tenían a su familia adentro. ¡Ay, Dios mío! Esta ha venido a fregar acá la situación por ignorante, habrán dicho, ¿no? Me imagino yo. Y ahora me tengo que llevar al viejonazo de mi padre a mi casa para que me esté fregando a cada rato, haciendo bulla, gritando, llorando. Y yo no lo quiero tener en mi casa y todo por culpa de esta mujer. Porque eso es lo que pasa realmente. Cuando tú llevas al asilo a una persona,
Es porque estás cansado, estás harto, no quieres hacerte responsable, no le tienes cariño, no le tienes amor. Una persona que ama a alguien no lo lleva a un asilo. Lo mantiene en su casa hasta los últimos días de su muerte. Pero no, esta gente ahora quiere demandar a Laura Zapata. Porque no tienen dónde poner a los viejecitos. Carajo, pues, si no tienes dónde poner a los viejecitos, ponlos en tu casa, ¿no? Por último, de algo supuestamente, ¿no? Por algo pasan las cosas. Vas a poder disfrutar de los últimos días de tu abuelo o de tu padre y de tu madre, ¿no? Y vas a poder, de una u otra manera, darle la felicidad que no tiene en el asilo. Porque si tú le preguntas a aquellas personas que trabajan en un asilo, te van a comenzar a decir, como Glendita Torres, creo que ella también trabaja con personas mayores, los viejecitos lloran, dicen, y que no son felices, y que lloran porque se sienten que los han dejado botados. ¿Por qué no hablan con una persona que trabaja en un asilo para que les cuenten ellos mismos, a ustedes, cómo se sienten esas personas cuando van a un asilo? Así que si tú has pensado llevar a tu mamá o a tu papá a un asilo, pues comienza a arrepentirte de una vez y comienza a buscar un cuarto, hacerlo dentro de tu casa, o comienza a contratar personal para que lo atienda dentro de tu hogar, y tú, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, así como comes, duermes y cagas, entras a la habitación del viejecito y le comienzas a dar un beso en la frente y le dices que lo quieres y te sales, si no lo quieres ver todo el bendito día, ¿no? A ver, ahora, no solamente eso, sino que dicen que si por algún motivo se contagian los bisabuelos con el COVID, ¿no? Ay, perdón, no puedo decir esa palabra, con el bicho, se contagian con el bicho, igual la van a demandar. ¿Por qué? Porque como ella ocasionó todo el escándalo, al lugar llegaron un montón de personas y muchas de esas personas no tuvieron la prudencia, ¿no?, de ponerse una mascarilla e ir con todo el sistema de seguridad. Y ya la amenazaron por eso, a ella sí la pueden demandar. Por supuesto que sí la pueden demandar. Y aparentemente, al final, la culpable es la enfermera. Peor aún, ¿cómo se le ocurrió a esta mujer no buscar un currículum de la enfermera? Ella dijo, no, ya llévense esa vieja pestosa de acá que me tiene harto, las moscas se le están parando encima, la pobre, como si ella no va a llegar a vieja, ¿no? Y le dijo, esa enfermera ahí, esa que está para allá, esa está buscando trabajo, ¿no? ¿Está buscando trabajo? Sí, ya, ven para acá, mamacita, ven para acá. La llevó allá y la dejó allí, con la abuelita, ay, pobrecita, me voy a tener a llorar. Desgraciada. Bueno, sigamos, ¿no? La dejaron tirada a la pobre viejecita. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que en un programa de espectáculos mediocre que se ve dentro de estas plataformas del YouTube, entrevistaron al vestuarista de Thalía. Al tal Mixi, algo así, ¿no? Que le viste la ropa, la calza, la mujer, la viste de pies a cabeza y todas esas cosas, ropa que se pone, de marca y no sé qué, que la fabrica, que la diseña. Y lo entrevistaron al atorrante este, ¿no? Y le comenzaron a preguntar a Mixi lo siguiente. Le dijeron, a ver, él dijo, lo entrevistaban y él dice, Thalía, ella está muy triste. Oh, claro. ¿A quién le va a hacer creer eso? Si la hemos visto a Thalía nosotros en la revista Vogue, creo que era Vogue, eso. Ella feliz de la vida saltando como una lombriz diciendo, ay, yo estoy en la revista Vogue, que no sé qué, que no sé cuándo. Creyéndose prácticamente una diva, ¿no? Y feliz de la vida, no le interesó la abuela si estaba tirada por allá. Le valió madre, la verdad. Entonces dice, está muy triste y todo esto es tan doloroso. Claro, pues tienes que comenzar a decir así porque si no, no te van a comprar ni un vestido. Y como ella es tu clienta, no te queda de otra, pues papacito, ¿no? Entonces tienes que comenzar a decir que está triste, que todo esto es muy doloroso porque los otros famosos, si la viste a Thalía, debe vestir a otros famosos más. Si tú despotricas de Thalía diciendo lo que realmente piensas, entonces nadie te va a querer comprar un vestido porque va a decir, si de Thalía piensa esto, ¿qué pensará de mí? Dirá Jennifer López, ¿no? Y así todos los famosos. Entonces nadie le va a querer comprar absolutamente nada. Él salió a defender lo indefendible. Dice que Thalía se preocupa porque no le falta absolutamente nada. No le falta médico ni servicio, no le falta nada. Sí le falta algo. La enfermera que pusieron allí era una asesina prácticamente. Permitió que esos huecos, esas escaras que la señora tenía, se le hagan. Entonces, Thalía no estaba al pie de su abuela. Por supuesto, no. Ella está más feliz con su perro y con su loro, que le dedica canciones y le pone, pues, lo baña en oro, en plata, en cobre y en zinc. Y también feliz contigo, que estás al lado rindiéndole pleitesías, ¿no? Y a la abuela, que si la abuela no hubiera existido, ella no hubiera nacido. Así de fácil. Miren cómo son las cosas, amigos, ¿no?
Ahí solito van cayendo las personas, claro. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Si él comienza a decir la verdad de las cosas, nadie le compra ni un vestido y se va a la ruina. Así son. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Nada. Así que, Laura Zapata, te veo en la prisión. No te preocupes, amiga. Ya también, desde allá yo voy a comenzar a hablar de ti. También no te voy a abandonar. Te voy a sacar todos los días de la plataforma Rodolfo del Prado para hablar de ti. ¿Qué te parece, querida? Por supuesto. Y ya no va a ser como ese episodio de Thalía cuando la llevan en María, la del barrio, así en camiseta. A ti te van a llevar a suelte. Y vas a tener que pagar una demanda millonaria, ¿no? A toda esta gente. Así que comienza a rezarle a todos los santos y comienza a pedir perdón. Deja de estar grabando audios, videos, para comenzar a limpiar tu imagen, porque ya está enterrada. Anda, búscate un abogado. Y uno que sea bueno, ¿ah? ¿Eh? Para que te pueda defender de lo que quieren hacer estas 54 personas contra ti, mamacita. Dile a Thalía que te mande un par de millones para que comiences a pagar a esa persona. No te hagas la ractada, porque ellos no te van a creer. Van a decir, descuartiza, le van a decir, córtele, tírenla por allá, la Thalía. No va a quedar ni un sol. Pero, en fin, cambiando el tema de la información, comenzamos a despedirnos del público maravilloso que nos ve dentro de esta plataforma. Y recordemos, ¿eh? Hoy es sábado y tu cuerpo lo sabe. Claro que sí. Eso, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, Dios mío, qué lindo esto, estar tranquilo. Siempre estamos tranquilos acá. Comenzamos a mandar saludos antes de despedirnos de Rodolfo del Prado de esta plataforma. Quiero mandar un saludo súper importante a Katy Importa. Katy Importa, no, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Entró a publicar algo que yo no he leído aún. Yo dije, quiero mandar saludos. A ver, ¿qué te importa? Vamos a mandarle. ¿Qué te importa? ¿Me está insultando? Yo, igual, me insultes o no, seas parte de mi club de fans y lo que sea, igual te mando saludos. ¿Qué te importa? Por otro lado, también quiero mandarle un saludo muy especial a Mayra Alejandra Valladares. Un beso para ti, mi querida Mayra Alejandra Valladares de Rodolfo del Prado, con mucho cariño. Espero que hoy día sábado estés contenta, feliz, como una lombriz, bailando de un lado para otro, saltando como una cabra, como quien dice. Un beso para ti. También quiero saludar a Marilyn Sánchez. Esa Marilyn Sánchez siempre, esa Marilyn no, Marilyn Sánchez, corrección, corrección. ¿Qué tal lisura? ¿Qué falta de atrevimiento es este de Rodolfo del Prado? No puede ser así con tus fans. No, por supuesto, los quiero. Un beso, gracias a todos. Marilyn Sánchez, te mando un beso grande. Te quiero. Un besito. Gracias por siempre apostar por mi canal y comenzar a comentar. También quiero mandarle un saludo a María Gutiérrez. Claro, María Gutiérrez. Te mando un saludo súper grande, María Gutiérrez. ¿Sabes qué, María? Te voy a decir. Acá hay una chica que se llama Cira Kors. Kors, creo que es, ¿no? Cira Kors, es muy difícil para pronunciar, ¿no? ¿Dónde me escribe Cira Kors? Me mandaste ahí algo, pero no decía de dónde. Entonces, Cira, oh, qué bonito, ¿no? Me hace recordar el planeta de los simios. Cirila, creo que se llamaba la chica, ¿no? Pero ella es Cira, así que no tiene nada que ver una cosa con otra. Cira Kors, te mando un beso grande a Rodolfo del Prado. Y muchísimas gracias a mi público que siempre me apoya dentro de esta plataforma. Decirles que los quiero mucho, que ustedes son la mejor bendición que yo tengo, por supuesto que sí. Y Rodolfo del Prado se despide diciéndole a todos ustedes que le mando un beso súper grande, que espero que todos estén bien, que este fin de semana la pasen súper lindo, se va rapidísimo, así que disfrútenlo, descansen todo lo que puedan descansar y compartan con su familia, porque la semana se va así, súper volando. Recuerden que la vida, absolutamente todo lo que hagas, es actitud, que pena de dos termina siendo menos atroz, y que yo soy el único y el verdadero, ah, claro, el hijo del rey. Así que le mando un beso grande a todos, cuídense, nos vemos más tarde con otra cosa más. Aquí vamos a hablar de una cantante mexicana conocida, por supuesto que sí, ya verán quién. Un beso, nos vemos, bye bye.